El marketing digital es el uso de Internet y dispositivos electrónicos para dar a conocer tu negocio a clientes nuevos y existentes, tanto a nivel local como internacional. Es un medio de publicidad realizado a través de plataformas digitales como redes sociales, correo electrónico, aplicaciones móviles, sitios web y motores de búsqueda. En el mundo digital de hoy, el marketing consiste en conectarse con sus posibles clientes en el lugar correcto y en el momento deseado, vendiéndoles los bienes y servicios que necesitan en el momento idóneo. Esto significa que debe orientarlos hacia donde pasan la mayor parte de su tiempo y, en este caso, es Internet. El marketing digital abarca una variedad de actividades de marketing como marketing de contenidos, marketing por correo electrónico, optimización de motores de búsqueda, marketing móvil y más. Dicho esto, a continuación, hemos compilado una lista de los trucos de marketing digital utilizados por todas las marcas comerciales famosas del mundo. Primero, combinar SEO y marketing de contenidos. El posicionamiento en buscadores o SEO solía ser una función de codificación. Hoy en día, la mayoría de las métricas incluidas en el algoritmo de Google tienen que ver con el contenido y el compromiso que obtienes a través de la distribución de contenido excelente. Usar varios tipos de contenido visual, texto, video, infografías, audio, etc. es mucho mejor que usar un solo tipo de contenido. Más contenido. A medida que más empresas adoptan el marketing de contenidos, la competencia se vuelve más dura. Todo lo que hace en línea está ahogado por el ruido y la sobrecarga de información. Si se trata de SEO, muchas empresas lo están haciendo. Si publica contenido bueno y original, muchos lo están haciendo. Entonces, para vencerlos, necesitas publicar más y mejor contenido. Según los datos de HubSpot, publicar al menos una vez a la semana es fundamental para el retorno sobre la inversión o ROI, y él cae de manera bastante precipitada cuando publica con menos frecuencia. Sin embargo, no se trata de cantidad o calidad, sino de una combinación ideal de ambas. Contenido valioso. El contenido debe ser entretenido, informativo o hacer que el lector sienta algo. El contenido valioso fomenta la suscripción a su correo electrónico, el intercambio, los comentarios y otras acciones que contribuyen al ROI. Contenido original. El contenido puede ser de audio, video o texto, pero cuando decida utilizar uno o todos estos contenidos digitales, asegúrese de que sea bueno y original. Si no puede crear contenido único, atractivo y bueno por sí mismo, puede contratar a un experto para que cree contenido para su sitio web y plataformas de redes sociales. Aquí es donde necesitará un poderoso plan de marketing de contenidos como nunca antes. Saber dónde se encuentra un visitante en el proceso de conversión no siempre es fácil, pero si ha hecho un buen trabajo codificando el contenido aplicando códigos de seguimiento para saber qué tipo de contenido lo llevó a visitar su sitio, y use herramientas que le permite rastrear dónde han estado los visitantes antes, puede hacer una conjetura sobre qué contenido necesitan. Al entregar el contenido adecuado en el momento adecuado, es más probable que conviertas a los visitantes. El alcance es importante. Cuantos más visitantes atraiga a su sitio, en igualdad de condiciones, mayor será su retorno sobre inversión. Esta es una de las razones por las que es importante tener varias plataformas sociales y tener enlaces en su contenido para que los visitantes puedan compartir su contenido fácilmente. Además de compartir su propio contenido, debe compartir contenido creado por otras grandes empresas y expertos. Muchos expertos recomiendan que comparta el 20% de su contenido promocional y el 80% de otros contenidos valiosos que encuentre. Segundo, tener una presencia visible en las plataformas de redes sociales relevantes. Ser visto en línea es la clave del éxito de todas las empresas, especialmente en el mundo actual, donde casi todas las empresas se han digitalizado. Es una de las formas de destacar entre la multitud. Por esta razón, necesita construir su presencia en línea en las redes sociales de relevancia. Tenga en cuenta que hay muchas redes sociales disponibles, pero debe identificar dónde pasan la mayor parte del tiempo sus clientes y orientarlos allí. Elija aquellos que sean relevantes para su negocio y sus clientes potenciales y desarrolle allí su presencia en línea. Tercero, optimice su sitio web para navegar primero por dispositivos móviles para garantizar que su contenido sea compatible con dispositivos móviles. Se puede acceder a su sitio web y redes sociales en computadoras de escritorio y dispositivos móviles. Actualmente, los clientes utilizan teléfonos inteligentes y tabletas para acceder a la web.
Por lo tanto, es fundamental hacer que su sitio web y su contenido sean accesibles para los usuarios en todos los tamaños de pantalla. Cuarto, utilice las herramientas adecuadas. El marketing digital es una fusión de diferentes estrategias dirigidas a una gran cantidad de canales, redes sociales, entre otros. Para asegurarse de tener una combinación de marketing integrada, necesita las herramientas de marketing digital adecuadas para ayudarlo a ejecutar campañas efectivas. También necesita desarrollar experiencia para usarlos y aplicar los conocimientos en el contexto adecuado. Este es un buen momento para recordarte que si no te has suscrito a este canal, aproveches ahora para hacerlo y, claro, cliquea en la campanita para que no te pierdas todo este conocimiento sobre ganar dinero, finanzas, negocios y más. Quinto, sea impresionante en el diseño. El diseño sustenta gran parte de lo que hace que el marketing digital tenga éxito. Ya sea que esté diseñando un sitio web, una página de destino o creando una imagen para su sitio web, anuncio o infografía, debe tener buenas habilidades de diseño. No todos somos expertos en diseño, pero existen algunas herramientas para ayudar. Canva es una gran herramienta para crear imágenes de redes sociales, ya sea que las necesite para su perfil o como imágenes para incluir en las publicaciones. Un aspecto de Canva que realmente me gusta son las plantillas que ayudan a diseñar imágenes de gran apariencia, incluso si no sabes nada sobre el diseño o las fuentes que van juntas. Están agregando constantemente nuevas imágenes y herramientas, como plantillas de infografías, para ayudarlo. Photoshop, dado que es caro, Photoshop es una gran herramienta de diseño. Afortunadamente, ahora puede obtener toda la nube creativa de Adobe por tan solo $29 al mes si está en la escuela y un poco más para los negocios. Solía ser más difícil usar Photoshop, pero ahora hay toneladas de tutoriales en YouTube, y Photoshop ahora incluye pequeños mini tutoriales y pasa el cursor sobre los botones. Cooler, si mezclar colores no es su fuerte, entonces Adobe Color es para usted. Le permite importar una imagen y obtener los colores utilizados o puede elegir un color para obtener colores que combinen bien con él. Sexto, crea una lista de correos electrónicos. Esto debe hacerse desde el comienzo de su negocio. Si está en la fase de inicio, debe crear una lista de correo electrónico al planificar. Asegúrese de recopilar los correos electrónicos de las personas donde les enviará las actualizaciones y el progreso de su negocio. Envíeles información útil, evite enviarles spam. Séptimo, gasto en publicidad digital. La publicidad en línea, incluidas las campañas PPC pago por clic como Google Ads, Microsoft Ads, la publicidad en redes sociales en plataformas como Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter, y los anuncios móviles son excelentes para respaldar el éxito de tu marketing. Octavo, utilice infografías. A la gente le encantan las infografías porque son atractivas. Tenga en cuenta que nuestros cerebros pueden procesar imágenes más rápido que el texto. Una imagen vale más que mil palabras, y la gente las compartirá con más frecuencia que los textos. Noveno, observe de cerca sus análisis. El otro extremo del espectro de la creatividad es la analítica, pero esa es exactamente la combinación que necesita para el éxito del marketing digital. Google Analytics es perfecto para comprender los elementos críticos de su sitio web y cómo los visitantes navegan por él. Si está tratando de aprender cómo obtener información de Google Analytics, puede usar Google Data Studio para probarlo utilizando datos del sitio de comercio electrónico de Google. Para el análisis fuera de Google Analytics, existen varias herramientas excelentes. Puede usar análisis individuales de cada red social, es decir, Facebook, Pinterest, etc. Puede llevarlos todos a un solo lugar utilizando un programa de tablero como Cognos de IBM, o puede pagar por una herramienta más poderosa para obtener más información. Una mejor estrategia es usar un calendario maestro digital u otro dispositivo, como una aplicación, para permitir que todos publiquen en qué están trabajando, los activos que planean usar y cuándo se activará el esfuerzo creativo. Sin embargo, no es suficiente publicar planes, pero se debería solicitar a todos que revisen este calendario maestro todos los días para ver dónde encajan sus planes con los que ya están en proceso. Por ejemplo, reutilizar un gráfico creado por otro equipo no solo ahorra tiempo y dinero, sino que crea una imagen que ayuda a los consumidores, clientes y clientes potenciales a asociar los dos esfuerzos y aumenta la frecuencia. Esperamos que hayan aprendido bien todos estos simples trucos para que tu marketing sea el más efectivo del mercado.
Te invitamos a que des pulgar arriba y te suscribas al canal para poder enterarte mejor de las formas para ganar dinero que tienes en tus manos y que podemos enseñarte a aprovechar. Nos encantaría saber qué es lo próximo que quieres aprender, así que deja tu recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video.